encontrem os seus passos perdidos e que os sonhos despertem esses olhos dormidos, que o amor transborde e vivamos em paz. Que os dias terminem com os braços cansados e que a sorte só queira estar ao teu lado. Que a dor não me assombre, nem me cause desvelo. Peça a Deus. Satitaranga para Brahma, Purushottama para Mahatma, Shri Bhagavati Saveda, Shri Bhagavate Namaha. Oh, 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 oh. Peça a Deus que nos mande do céu muita sabedoria, um amor verdadeiro, que ninguém passe fome, um abraço de irmão, que vivamos em paz. ¿Qué tal, eh? O ya sea, estamos te quedas... bailando aquí. Nos dio mucho gusto ver este video, Cristina, porque ya nos pusiste hasta bailar aquí en la silla. A ver, maestra, ¿por qué la danza libera dopaminas y por qué es tan importante el gozo que el intelecto? ¿Por qué? Bueno, finalmente, como dijo Cristina, es también un arte. Aquí se busca la cuestión espiritual, pero bueno, la danza es este goce o placer estético que se da en nosotros mismos y sí, que quien la vemos también la contemplamos de manera maravillosa. Y como dicen por ahí, pues la clave también está en el movimiento de la pelvis, de la cadera, que es este centro energético, exactamente. Entonces, bueno, ahorita veíamos este video y como dice ella, son danzas circulares en donde esta espiritualidad se une espíritu con espíritu, como en esta hermandad, para sí, que de alguna manera, bueno, sí se liberan estas sustancias químicos cerebrales. ¿Qué onda con las dopaminas? Que de alguna manera lo que despiertan es la felicidad, la alegría, el goce, estar en un estado de alerta, de placer, de alguna manera, ¿no? De conectividad. Así es. Y bueno, eso de alguna forma también nos disminuye los estados apáticos, depresivos y demás, porque bueno, nuestro cuerpo necesita más de eso. De hecho, cuando nosotros bailamos, pues bueno, a veces pareciera que dejamos de ser nosotros mismos, uh-huh, porque nos desconectamos de lo que hacemos constantemente, de todo uh-huh, lo terrenal que estamos haciendo, trabajar uh-huh, y demás. El estrés. Justamente el estrés y todo lo que puede traernos consecuencias de enfermedades y todo. Y saltamos a otra. Así es, a otra zona, como dimensión pareciera, porque entonces te transforma y la música, estar bailando el sonido. Horas y horas sí, y horas. Sí, sí, pueden ser 7 horas seguidas y es un no placer pasa sin comer, o hasta más. Porque un poco de agüita. Hidratarse bien y ya, pero la verdad es que produce una felicidad maravillosa. Bueno, ahí está su dosis de dopamina. Cristina, invítanos. Centro Kibbutz, cerca de Querétaro, del 14 al 18 de octubre, para cerrar ya esta maravillosa conversación. Ándale. Y ahí está tu cromo, ahorita va a salir al aire. Así es. Sí, es una invitación que les estamos haciendo a venir a divertirse mucho, a tener una experiencia comunitaria maravillosa, mucha risa, mucho abrazo, mucha danza, mucho amor. Es del 14 al 18, va a ser en el centro Kibbutz, que está entre Celaya y Guanajuato. Sí. Y pueden venir unos 2 días, o pueden venir 3 días. La experiencia es maravillosa, entonces los esperamos con mucho gusto. Esperamos que vengan ustedes también. Sí, gracias. Y se van a divertir encantadoramente. Van a disfrutar mucho todas las danzas, se enseñan, no importa si tienes experiencia en danzas o no tienes experiencia en danzas, están ahí las facilitadoras, son 6 maestras, tenemos maestros invitados también. ¿Quién viene esta ocasión de la planilla? ¿Quién estará? Bueno, en este evento es un evento
evento muy mexicano, entonces estamos nada más maestras mexicanas. En el evento que hacemos en febrero, que es de una semana completa, sí. Ahí sí viene gente de muchas partes del mundo y somos, no sé, 200 personas. Sí. Entonces, en el de febrero, que también va a ser ahí en el kibutz, viene Wolpe Terdi, que es obviamente como la mamá de este movimiento en México. Sí. Ella junto con Alberto Ruz, porque sí. Alberto fue el primero que apoyó que se hicieran las danzas. Entonces, Wolpe siempre lo dice, y yo también lo digo. Entonces ella ha organizado por 20 años este evento de una semana completa bailando, y realmente te vas a unos estados emocionales y espirituales muy profundos. El gozo del gozo. El gozo del gozo, de verdad, es muy bello. Si qué te gusta buena. Bailar, si te gusta la comunidad, ven, acompáñanos. Ya sea ahora en octubre, que es un evento mexicano hecho por mexicanas, sí. Que somos un grupo de mujeres que le echamos muchas ganas para ese que es Huehuecoyo, por cierto. Ahí lo estamos y viendo. Y el de febrero, que es el evento internacional, que es el Festival de Danzas Circulares en México, sí. Que vienen maestros de otras partes del mundo a enseñar danzas circulares. Entonces, ambos eventos son muy numerosos y son dos al año. Entonces, vengan, los invitamos. Gracias. Es muy divertido, muy precioso. Ahí vamos a estar. Claro que sí. Cristina, pues te mandamos un abrazo, un apapacho danzarístico, sí. Espiritual, cultural y con demás, mucha con mucha energía. Sí. Om Shanti, y que seas muy feliz. Y estaremos ahí contigo y te invitamos a que participes con nosotros en el segundo aniversario de los 1440 minutos por la paz, que son los minutos que tiene un día. Uh-huh. Así que vamos a hacer una acción de paz. La Comisión Nacional de Paz, Cali Mexico, la Red de Conciencia, Arcoredes, Huehuecoyo, así todos los que hemos venido participando en el movimiento en los últimos años, nos vamos a reunir para hacer una caminata por la paz de Cuicuilco a Coyoacán, ya está todo listo, y precisamente nos encantará que las danzas de paz, las danzas circulares estén ahí con nosotros, ¿cómo ves? Oye, pues encantada, yo cualquier momento. Cualquier pretexto para bailar y para danzar, pues. Bueno, pues ya nos ponemos de acuerdo fuera para el horario. Y danos un correo electrónico para que los amigos puedan recibir la invitación completa. Sí, es mendozacristina@hotmail.com. mendozacristina@hotmail.com. Ahí les estamos para servir, sí. Y para darles mucho más información sobre este evento en octubre. Muy bien. Okay. Te pido algo para la comunicación. Hazte un evento, sí. En Facebook con toda esta información. Hay un evento en Facebook. Entonces mándamelo para yo poner un botoncito en 2013 y lo ligo para allá para jalar más gente. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, por tu apoyo de siempre, de verdad, hermano, te quiero mucho y muchas gracias por tu apoyo. Al revés, siempre ha sido un agasajo brindarnos, somos familia y qué bueno que todo esto funcione. Vamos a una pausa y regresamos. Hasta luego, Cristina, esto bye. Es Conciencia Planetaria, regresamos. Vamos a